Omega TV, Manuel Navarrete también está listo para comentarnos, ¿verdad?, de todo esto que ha sucedido en otras materias también internacionales. Manuel, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Estamos ahí esperando la conexión de Manuel Navarrete. Sin embargo, también es muy relevante todo lo que comentaba Enzo Vilugrón desde Europa, ¿verdad? Con todo lo que está sucediendo en Ucrania, con los oligarcas también, un tema que no menor, que se ha visto en redes sociales, ¿verdad? Este apoyo, ¿verdad?, que hay de parte de ellos o de la cantidad de dinero enorme que manejan, ¿verdad?, y que tienen detenido también desde algunos lugares, bloqueando estas cuentas para poder de alguna manera apoyar lo que es Ucrania y que termine esta invasión, este bombardeo a tantas personas que han sufrido y que han tenido que dejar sus hogares, sus familias, y también recordemos tantos niños que han emigrado hacia Polonia. Más de 2,5 millones de personas han estado desplegándose hacia los distintas fronteras y hacia distintos lugares que están siendo recibidos y cada vez siguen emigrando más también para salir y escapar de toda esta violencia y toda esta guerra que está dejando muertos, incluso personas civiles fallecidos, una situación dramática que esperemos que no se extienda ni fuera de Ucrania ni más allá tampoco en el tiempo. Vamos a ir ahora sí con Manuel Navarrete, que está listo y conectado para entregarnos más información en materia internacional. Manuel, ¿cómo estás? Bueno, con respecto a lo mismo, Dayan, estábamos esperando hace un minuto atrás que una transmisión que se iba a realizar desde precisamente desde la OTAN, una rueda de prensa que iba a preparar el presidente de Estados Unidos, pero se canceló, por ende no tenemos esa información todavía, así que vamos a preparar el reporte previo. Estados Unidos prepara nuevas acciones para detener a Rusia, y en este caso acusándolo por crímenes de guerra ya de una manera formal. Esto lo determina el país del norte, indicando que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania, y esto fue ayer, un día antes de que la OTAN, liderada por el presidente Biden y el Consejo Europeo, exploren nuevas acciones para responder a la invasión rusa y sancionar a Moscú. Veamos lo que nos entregó Jacopo Luzzi con esta previa a esta cumbre que se está desarrollando. Vamos con eso. Con un espíritu de unidad y cohesión entre los aliados occidentales que no se veía en décadas a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, se espera que el presidente Joe Biden anuncie nuevas sanciones contra Moscú, en particular contra legisladores rusos, cuando se reúna el jueves con sus aliados en Bruselas. Sobre todo ahora que Estados Unidos reconoció formalmente, después de sus investigaciones, que Rusia ha perpetrado crímenes de guerra en Ucrania. Nos han impactado las imágenes de las fuerzas rusas y los ataques contra sitios civiles en Mariupol, incluido el hospital de maternidad, el museo y una escuela de arte. Naciones Unidas y otros observadores creíbles han confirmado cientos de muertes de civiles, y creemos que la muerte exacta de civiles contada será en los miles. Mientras Estados Unidos continúa recuperando evidencias y evalúa cómo llevar frente a la justicia internacional a Rusia, la OTAN ya anunció que duplicará el número de grupos de batalla en su flanco oriental, lo que reforzaría significativamente la presencia de la OTAN en la región. En pocas palabras, defensa del territorio OTAN, mantener la ayuda a Ucrania, pero sin buscar una escalada del conflicto. Espero que los aliados acepten brindar apoyo adicional, incluida asistencia en seguridad cibernética, así como equipos para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. En la cumbre, Polonia quiere proponer el envío de fuerzas de paz internacionales a Ucrania, algo que el Kremlin definió imprudente y que llevaría a un enfrentamiento entre OTAN y Rusia. Moscú también confirmó que consideraría el uso de armas nucleares si se enfrenta a una amenaza existencial. Al mismo tiempo, Joe Biden busca coordinar con los aliados la posible respuesta occidental si Rusia cruza líneas rojas, como el uso de armas químicas. Creo que es una amenaza real. Pero aparte de una demostración dramática de resolución en tiempos de guerra, pocos observadores creen que las posibles decisiones en estas reuniones sean suficientes para poner fin al derramamiento de sangre en Ucrania o disuadir al presidente ruso Vladimir Putin de continuar con su invasión. Ahora que él ha tenido tantas pérdidas, tantas bajas del personal militar,
él no puede volver a Moscú sin una victoria. O sea, él realmente requiere una victoria importante, si no, él pierde su prestigio. Según Vanessa Neumann, experta de seguridad internacional, ahora la OTAN está buscando armar a Ucrania para disuadir a Putin a que no se meta en otros países como Polonia o Moldavia, en lugar que convencerlo a retirarse, sin que se logre una negociación entre las partes. La Unión Europea espera que Biden no lleve demasiado lejos las demandas de sanciones económicas y energéticas, porque los lazos comerciales de Europa con Rusia son enormes. Ucrania no participará en la cumbre, ha pedido más ayuda militar y humanitaria, pero sus demandas de que la OTAN establezca una zona de exclusión aérea para proteger a su pueblo o el envío de jets militares han sido ya rechazadas, y la alianza dejó en claro que no se arriesgará a una guerra total con Rusia. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. Manuel. Bueno, te das cuenta que hay un discurso bastante duro que se está abordando, pero muchas veces los análisis se están centrando básicamente en la fuerza, en el poderío militar, cuando en realidad esta guerra se está peleando en diferentes frentes. Ya a un mes desde que se inició, hay un agotamiento también de esta invasión por parte de Rusia, pero sin duda Luis va a explorar más en el análisis que se va a desarrollar respecto de esta misma situación. Ahora, ¿qué significa la invasión rusa, Rusia a Ucrania respecto de los precios de los alimentos en todo el mundo? Ya estamos sintiendo algunos de estos efectos. Esta invasión, obviamente hablaron hace un rato atrás del gas, los alimentos, los precios siguen en aumento y los expertos coinciden en que la inflación ocurre en los peores momentos. Vamos con eso. El presidente Joe Biden se prepara para viajar a una cumbre de la OTAN este jueves en Bruselas, donde se espera que los aliados occidentales analicen cómo responderán si Rusia emplea armas químicas, biológicas, cibernéticas o nucleares. Frente a la amenaza de armas químicas y biológicas, en el gas y hasta en el precio de alimentos básicos se han sentido los efectos de la guerra en Ucrania justo en el peor de los momentos, creando una especie de tormenta. Mariupol recibe ataques desde el mar, cohetes lanzados desde embarcaciones rusas, mientras Kiev registra otro tipo de explosiones, ante lo que su alcalde advierte que la gente necesita estar a favor de Rusia o de Ucrania, pero no en el medio. Estamos escuchando un ataque con bomba en este momento. Van a ser más. De 264 civiles había 4 niños. En este momento, más de 300 personas en los hospitales, hay heridos en los hospitales y 16 de ellos niños. Alrededor de más de 80 edificios destruidos. Según cifras de la OTAN publicadas este miércoles, se estima que entre 7.000 y 15.000 soldados rusos han muerto en estas 4 semanas de conflicto. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó a Ucrania de cambiar constantemente su posición durante las negociaciones diplomáticas en curso y lanzó una advertencia amenazante a la OTAN ante el posible envío de una misión de paz a Ucrania. Espero que sepan de lo que están hablando. Esta será la misma confrontación entre las Fuerzas Armadas rusas y de la OTAN que todos, no solo quisieran evitar, sino que digamos que para empezar, nunca debería suceder. Posibilidad que se ha abierto ante una solicitud de Polonia que además busca la expulsión de aparentes espías rusos en su territorio. La Agencia de Seguridad Interna, AWB, ha preparado una lista de 45 personas identificadas que trabajan en Polonia bajo la llamada cobertura diplomática, pero llevan a cabo actividades de inteligencia de facto contra Polonia. En otro escenario está Bielorrusia, que pide a algunos diplomáticos ucranianos que salgan de su territorio. Laura Sepúlveda, Voz de América. Manuel, bueno, sin duda estamos viendo ahí una nota, ¿verdad?, de ataque a Ucrania por el tema del mar, para que nos puedas comentar un poquitito de eso y retomamos con la anterior que nos quedó pendiente. Sí. Bueno, en ese sentido, son respecto de las amenazas de confrontaciones que va respondiendo Rusia ante esta posibilidad que se planteaba hace un rato atrás respecto de que la OTAN envíe una misión de paz en Ucrania. Y ahí ya empiezan a operar la lógica de varios países operando en un territorio. Y los ataques se están recrudeciendo, como pudimos apreciar. Eso básicamente. Y ahora podemos pasar a la nota respecto de la
respecto de qué significa la invasión rusa y Ucrania en los alimentos en todo el mundo. Ahora sí, vamos con eso. En el gas y hasta en el precio de alimentos básicos se han sentido los efectos de la guerra en Ucrania justo en el peor de los momentos, creando una especie de tormenta perfecta. En un momento en que muchos lugares ya están paralizados por los desafíos que plantea COVID, por las interrupciones políticas en otros lugares, por sequías e inundaciones y otros desastres naturales. Desde hace 2 años los precios han estado subiendo. El mal tiempo dañó muchos graneros en el mundo. Ahora las reservas son bajas e impulsaron precios récords. Las líneas logísticas están muy interrumpidas en este momento. Por lo tanto, las semillas no llegan, el combustible no llega, el fertilizante no llega. Hemos llegado a ese límite en el que cada cambio, cada pequeña cosa, tiene un impacto muy grande. En el 2011, el aumento de los precios del pan desencadenó la protesta de la primavera árabe. Por otra parte, el aumento en el costo de la energía encarece todo envío. La buena noticia podría ser que los agricultores probablemente siembren trigo en tierras de soya o maíz, lo que eventualmente debería bajar los precios. Esa parece ser la forma principal en que estas crisis se resuelven, inevitablemente mediante la respuesta de la producción en otras partes del mundo. Diva Lizeth Cash, Voz de América. Crisis de los alimentos, crisis también en el abastecimiento de los alimentos, y no solamente allá en Europa o en los países, ¿verdad?, de Estados Unidos, etcétera, sino que también acá en Chile, Manuel, hemos visto, yo de lo personal puedo dar fe que fui al supermercado y vi que en la parte por lo menos de la harina estaba, prácticamente no quedaba en harina. Y lo otro también que he visto en menor cantidad es la leche. No sé si eso obedece a esto que estamos conversando o tiene que ver con un tema interno acá. Son los dos factores, pero la demanda, obviamente, el mercado tiene que encontrar los suministros. Y cuando estos se cortan, tiene que buscar dónde cubrir la necesidad y obviamente ahí conlleva el tema de esta escasez. Claro. Estas repercusiones van de forma de efecto dominó y se mezclan con otros elementos que ya nos traían con complicaciones. Como sí, sumado al precio del petróleo también, de la benzina. Claro, y todos los retrasos en las cadenas de producción, movimiento, los retrasos portuarios y una serie de elementos que permiten que funcionen los mercados. Así es. Y la Casa Blanca reacciona a las posibles armas de Rusia o que Rusia podría utilizar en el conflicto, incluyendo las armas químicas. Vimos en la nota anterior que Joe Biden decía que esta amenaza es real respecto de un ataque nuclear. Y el Pentágono asegura que Moscú enfrenta dificultades en este conflicto de Ucrania. Recordemos que todavía no han podido ingresar, por ejemplo, a la capital, pero advirtió que aún ellos pueden emplear armas químicas, biológicas y nucleares, que es lo que se ha repetido. En este escenario, el viaje del presidente Biden a Europa está cobrando mayor importancia. Jacopo Lucy, desde la Casa Blanca, nuevamente tiene más detalles. Vamos con eso. El presidente Joe Biden se prepara para viajar a una cumbre de la OTAN este jueves en Bruselas, donde se espera que los aliados occidentales analicen cómo responderán si Rusia emplea armas químicas, biológicas, cibernéticas o nucleares. Frente a la amenaza de armas químicas y biológicas, el mandatario estadounidense dijo que el presidente Vladimir Putin se encuentra contra la pared en esta guerra y que por eso acusa falsamente a Estados Unidos y Ucrania de estar listos a utilizar estas armas, pero que Putin podría pronto recurrir a ellas. Sin embargo, no presentó evidencias sobre esta posibilidad. Esa es una señal clara de que está considerando usar ambas. Ya usó armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado con lo que está por venir. Él sabe que habrá graves consecuencias debido al Frente Unido de la OTAN, pero el punto es que es real. La Casa Blanca no especificó cuáles serían esas consecuencias. Mientras Moscú ya al principio de su invasión había acusado Kiev de estar listo a perpetrar un ataque químico contra su gente sin evidencias para acusar a Rusia. Moscú ya utilizó misiles hipersónicos en este conflicto. Frente a este escenario, Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, subrayó la importancia del viaje de Biden a Europa y sobre la posibilidad de que Rusia utilice armas tácticas nucleares más pequeñas que las regulares, dijo: "Es algo que nos tiene que preocupar, según
crisis actual, no hemos cambiado nuestra postura nuclear hasta la fecha. Pero estamos constantemente monitoreando esa posible contingencia. Y, por supuesto, lo tomamos tan en serio como uno podría tomarlo. Consultaremos con aliados y socios sobre esa posible contingencia entre una variedad y otra y discutiremos cuáles son nuestras posibles respuestas. Está también otra amenaza. El presidente Biden confirmó lo que la Casa Blanca ya había anticipado el lunes a través de su inteligencia. Rusia estaría planeando un ciberataque contra Estados Unidos y advirtió a las empresas privadas de su país para que puedan fortalecer su seguridad y estar listas. La amenaza no parece ser inminente, pero es real, dijo la Casa Blanca. El Kremlin rechazó estas acusaciones afirmando que la Federación Rusa no se dedica al bandolerismo a nivel estatal. Esto cuando Polonia pidió a Estados Unidos que excluyera a Rusia del G20 y habría recibido ya una respuesta positiva. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. Hay que estar atentos ahí, qué es lo que pueda venir y estas reacciones también de parte de Estados Unidos. Mira, está el tema diplomático, el tema económico que están agotando de cierta forma a Rusia y precisamente ya le está quedando lanzar este tipo de amenazas de violencia extrema. Vamos a ver qué tan conveniente puede ser eso. Luis profundiza algunos de estos elementos en el análisis que va a presentar. Y Dayan, yo nos quiero invitar porque vamos a estar lanzando hoy día en la tarde Vidas en Pausa. Este es un reportaje que generó La Voz de América, es un especial de 30 minutos respecto del impacto físico y emocional que están sufriendo las víctimas más vulnerables de la guerra de Ucrania, principalmente los niños, las mujeres y los ancianos. Este reporte que preparó Celia Mendoza y Julia Rivera, enviadas especiales que se encuentran en Ucrania, enviando muchas de estas imágenes que estamos mostrando o transmitiendo en las distintas afiliadas de La Voz de América. Eso por Omega TV. Sí, esto lo ven por Omega TV desde hoy día en la tarde a las 9. A las 21 horas entonces todo el mundo invitado a conectarse a Omega TV en redes sociales para poder ver este especial, ¿verdad? Resumen de todo lo que está sufriendo Ucrania y sus víctimas por esto que está ocurriendo, que todos ya conocemos de la guerra y este bombardeo a Ucrania aparte de Rusia. Manuel Navarrete, como siempre, un excelente resumen de noticias, agradecidísima también de esta materia internacional. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, con más resumen y más informaciones. Que tengas linda tarde. Gracias a ti. Gracias a ti. Y nosotros con esa invitación hecha en materia internacional, Omega TV, ya lo sabe, a las 21 horas puede conectarse para ver este trabajo que realizan tantos colegas también para entregarle a ustedes la información. Vamos a ver de inmediato también el análisis preparado por Luis Cárdenas desde Miami respecto de la materia internacional que amerita tocar acá en Magazine Global. Aquí hay dos grandes guerras. Hay tres grandes guerras, si lo llamamos guerras, digamos. Guerra como un concepto extremo de violencia. Que sería la hambruna, que está hace mucho tiempo en el mundo, el COVID, que genera tensión, que genera problemática, y el actual conflicto bélico de la masacre que está haciendo Rusia sobre Ucrania, digamos. Pero que ya lleva un mes. Yo te dije, si aguanta 2-3 meses, quiebra Rusia. Es mi proyección, digamos. Si esto aguanta un mes más, Rusia se va a la quiebra, así de simple. Por la situación actual que se emprendió, porque el cálculo social que hizo Putin sobre la cantidad de rusos dentro de Ucrania no le ha resultado, sobre la forma de apoyar los países occidentales a Ucrania no se los esperaba. Sobre este concepto de que estaba muerto la OTAN, no estaba muerto, estaba expectante. Sobre la virada de Alemania a un concepto más grupal, orden mundial. O sea, todas esas cosas le va mal a Putin. Al apretar el Banco Central ruso, inmediatamente le quita la posibilidad de manejos de divisa. Al bloquear el acceso al SWIFT, que las transferencias de fondos entre bancos, lo limita para poder entrar o sacar dólares. A una economía que ya era inestable, una economía que ya era paupérrima,
aplicarle estas medidas, además de quitarle los bienes o mantener los bienes en custodia de los millonarios rusos en Europa y en Estados Unidos, no queda en jaque. El gobierno de Putin, en el fondo, entra en un desespero. Ya hablan de que si lo se ven amenazados su hegemonía o su permanencia o su existencia, hablan de las bombas nucleares. Pero básicamente eso no, el manejo por otro lado. Ahora bien, antes de entrar al tema que es muy importante, fíjate lo que está pasando con China. China en este momento, y lo hablamos la semana pasada, no ha entrado a defender a Rusia. Los rusos tampoco van a querer ser colonia china para que lo salven económicamente. Pero hay un proyecto nuevamente del gas que se está desarrollando con China, así tipo gasoducto, que para el 2025 debería estar en funcionamiento, que le permitiría a Rusia abrir el concepto de la venta del gas natural a este país que lo consume bastante y vía directa. Pero China, te lo planteaba también la vez pasada, es muy pragmática. A mí me ha tocado tener reuniones con empresas y con personeros chinos, y ellos son, son especiales, digamos. Son muy, muy pragmáticos. Y es un juego divertido, digamos. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que está diciendo China? ¿O qué es lo que piensa? A mi juicio, nuevamente, todo es un análisis. Y que entra al debate, como siempre lo hemos dicho. ¿Cuánto comercializa China con Estados Unidos y Europa versus cuánto comercializa China con Rusia? Entiendo que la balanza comercial entre China, Europa y Estados Unidos versus Rusia, Rusia le pesa el 10% de lo que pesa Europa y Estados Unidos en la comercialización. No va a entrar a proteger a Rusia a ciega, sabiendo que le pueden bloquear, y ya entendió cómo iba a bloquear Estados Unidos. Ahora, China tiene también un sistema complementario al SWIFT, no complementario, paralelo al SWIFT, pero que es de 1000 bancos, por ello, y el SWIFT es de miles de bancos. Y entonces la relación mundial no tiene contrapeso. Yo creo, y vuelvo acá a lo mismo que he planteado muchas veces y lo planteé la semana pasada, yo creo que este discurso de suavizar la extrema izquierda, de suavizar el concepto de tiranía, de suavizarlo, de sociabilizarlo, creo que acá se está dando la transparencia de que, quién es quién, digamos. ¿Qué tanto este tablero de ajedrez ahoga económicamente a un gobierno ruso que es corrupto, que su armamento no está en forma, que sus militares, que son muchos, no están en forma, que su regimiento en general no es un regimiento potente en forma? Sí, hay muchos, y hay muchas armas, pero te lo planteaba la otra vez, acá se habla de la calidad y del estado que tienen, y no son las mejores. Que era Ucrania 15 años atrás, dimos una historia de cómo ha sido la relación con ellos y vimos cómo se manejaban hasta antes de esta década, digamos. Entonces, hay muchos factores que se juntan a lo que había pasado anteriormente con COVID. Estados Unidos entró en un proceso inflacionario y estamos hablando de una inflación de 7 puntos, que no sé, 80 años que no se veía, y eso para acá es muy fuerte, pero ya se hicieron los ajustes de aumento de la tasa de interés interbancaria, cosa que ya se ha hecho en algunos países de Sudamérica. ¿Qué se busca con eso? Encarecer todo. ¿Para qué? Para que se controle el consumo. Y controlando el consumo, lo limita, baja la cantidad de circulante en la calle y por lo tanto las monedas vuelven a tomar valor. Pero además, la balanza de lo que consumo versus lo que gasto, versus lo que ingreso, se va normalizando.
Recuerda que la economía es un equilibrio. Se está dando algo bastante interesante que, por ejemplo, países petroleros, Ecuador, Venezuela, México, Colombia, han aumentado sus ingresos vía la venta del petróleo. Por razones obvias, ¿cierto? Ha aumentado el trigo, ha aumentado el maíz. Por lo tanto, Brasil y Argentina han aumentado sus ingresos producto de que han vendido más, más caro, digamos, estos bienes de consumo. Han aumentado también las materias primas, los minerales. Por lo tanto, Perú y Chile han aumentado sus ingresos en cuanto a las exportaciones de cobre, plata, oro, que valen más. Pero resulta que gastan más, porque al aumentar el precio de las materias primas y de los minerales, sube el níquel, el cromo, el aluminio, el hierro. Todos esos productos son la base de vehículos, de materiales eléctricos que se ocupan en todas las cosas de un hogar, en un televisor, en una laptop, en un computador, en un teléfono, anyway, lo que sea. Todo eso aumenta porque aumentó su matriz, su base. Transportarlo cuesta más caro, porque el petróleo cuesta más. Por lo tanto, por esa vía, todo sube. Más encima, los países están aumentando las tasas de interés para que la gente no lo consuma. Le cueste más consumir. Y por otro lado, suben los alimentos. Pero ¿por qué están subiendo los alimentos? Porque ahí hay un factor estratégico en cuanto a que no es un tema solamente de subir los precios de la comida porque han subido el crudo, ha subido el transporte, ha subido los tax. No es por eso. Solamente, digamos. Es porque Rusia y Bielorrusia eran los grandes exportadores para Brasil y Argentina de fertilizantes. Entonces, el punto de equilibrio que Brasil y Argentina tenían en compra de fertilizantes a Rusia y Bielorrusia se perdió, obviamente. No pueden transferir, no están los productos, o sea, las razones son obvias. Entonces hay que salir a buscar otro lado, pero el otro lado ya vas con otro precio. Entonces ya se pierde el equilibrio, y entendamos que cuando hay un proceso inflacionario hay una pérdida de equilibrio en el proceso de economía. Estoy gastando más de lo que estoy generando. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional dijo que América Latina, en promedio, había crecido 7%. ¿Sí? Proyectaba un crecimiento para el 2022 entre el 2.5-3%. Ahora está hablando que está en el 1.8, en promedio. Eso significa que van a haber países nuevamente que van a decrecer, producto de esta inflación. Pero no es inflación solamente por este mes. O sea, de hecho, pensemos que en un proceso productivo de fabricación, nosotros mismos que tenemos una fábrica, proceso de fabricación, en este mes no le hemos puesto órdenes de compra a ningún proveedor para suplir nuestra línea de producción. Claro. Por lo tanto, no podemos subir los precios porque no los tenemos, no hemos recibido esa alza de precios en nuestro proceso de producción. Pero la inflación viene de antes. ¿Siente? No es la inflación por la guerra, y ojalá que la gente en Chile no vaya a canalizar su conocimiento, su energía, en decir que todo lo que se había prometido y no se va a cumplir es por la guerra en Ucrania y Rusia. En Chile en particular van a haber procesos duros, pero no por la guerra. La guerra lleva un mes. Todavía no nos pega fuertemente el proceso de la guerra. Sí, en el petróleo, en la transportación, etc. Pero el proceso inflacionario viene de antes. Oro, plata, materiales, el que tenga compañías que compre materiales, o el que tenga un poco de dinero, el que invierta en materiales. Y ojalá que puedan
generar servicios. El inmobiliario depende de cuánto capital tengas, porque tú construyes en el fondo para construir ladrillos, y en un proceso inflacionario tu construcción va a costar 20-25% más de un proceso normal. Por lo tanto, tendrías que ajustar el proceso de compra, haciendo ofertas de compra, para que ese 20-25% sobre lo que es normal lo puedas bajar, pero también tienes que tener las espaldas bastante anchas para aguantar ese lote de ladrillos que vas a pegar uno arriba del otro para que te dure 5 años, 3 años, y poder empezar a recibir los flujos. En un proceso inflacionario, si tú tienes dólares, tú puedes ir y comprar tierras. Hay varios instrumentos, pero jamás quedarse con el dinero en la cuenta o en el bolsillo o en el colchón. No, eso no sirve. Lo importante es que solución hay. Plata no hay, sí. Solución hay. Creo que es súper esperanzador. Lo que pasa es que hay que trabajar. Así que me despido. Un saludo, un abrazo. Saludo a todas las personas que nos están viendo, los que nos ven, los que nos verán. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Aquí hay 2 grandes guerras. Hay 3 grandes guerras, sí. Agradecemos a Luis Cárdenas por ese análisis, ¿verdad?, informativo, ese análisis que hace desde Miami, por supuesto, de la materia internacional que amerita. Le agradecemos a ustedes también haberse conectado con nosotros a través de Canal 3 de Mundo, entre la región de Valparaíso y la región de Los Ríos. Agradecemos a Mundo Telecomunicaciones por llevar este informativo hasta sus hogares, y también a los medios de comunicación en distintas regiones de nuestro país que generan este contenido local para que usted esté informado. Nos vemos el próximo jueves desde las 14 y hasta las 16 horas, en vivo y en directo en Magazine Global. Buenas tardes.